Germán Martínez dice que no permitirán censura en Internet. Los priistas han llevado al IFE la ridícula exigencia de que se quiten de la red los videos. Martínez advierte que no avalarán una ley mordaza a los contenidos en Internet. Estado de México. El presidente nacional del Partido Acción Nacional, PAN, Germán Martínez, advirtió que no permitirán que se censure el contenido de Internet en esta campaña electoral, y acusó al Partido Revolucionario Institucional, PRI, de pretender imponer regímenes sin libertad como en Cuba, China o Irán. En un nuevo mensaje vía Internet, Martínez advierte que no avalarán una ley mordaza a los contenidos en Internet, como lo pretende el PRI ante el Instituto Federal Electoral, IFE. En el colmo de la intolerancia, los priistas han llevado al IFE la ridícula exigencia de que se quiten de la red los videos que no le gustan a su gobernador en Veracruz, Fidel Herrera.